Y esto pasa ahora en C5N, lo que es una información de último momento tras el escándalo en lo que comentaba recién Rosalía Constantino y todo el tema de las prepagas. Renunció Belo Copit justamente al frente de la cámara que nuclea a todas estas empresas. ¿Recuerdan ustedes un enfrentamiento en principio, según trascendió, con el gobierno nacional a partir de lo que era la denuncia por cartelización que la Casa Rosada y también el Palacio de Hacienda fueron impulsando en los últimos días? Y un empresario como Belo Copit que había hecho una defensa a ultranza justamente Colo de lo que son los números del sector y diciendo que debía ser actualizado permanentemente lo que son las cuotas, ¿no? ¿Sabés qué, Julián? Trascendió, esto no es oficial, por supuesto, pero trascendió que en el gobierno de Milei se lo acusaba directamente a Belo Copit de haber acordado este brutal aumento de las prepagas junto con las otras seis grandes prepagas. Lo que te dicen en el gobierno es que hay seis prepagas que copan el 80% del mercado de la medicina prepaga. Sí. Seis que, digamos, abarcan el 80% del total de medicina, del total de usuarios que tienen medicina prepaga. Y que Belo Copit, la denuncia que, insisto, esto es extraoficial, no ha sido todavía nada formalizado, pero sí está circulando muy fuerte, es que el gobierno acusa puntualmente a Belo Copit de ponerse de acuerdo y que todas aumentaron más o menos el mismo porcentaje. Les recuerdo cuánto subieron entre enero y marzo, 136%. Si le agrego abril, 151% aumentaron las prepagas cuando de enero a marzo, 136, ¿no? Acabo de decir el aumento de las prepagas. La inflación fue 56. Hay 100 puntos más subieron. Y hoy, Colo, también es un día en el que hubo muchos trascendidos de parte de la justicia, contactos entre camaristas en lo civil y comercial por la posibilidad de que la Cámara en lo civil y comercial saque una acordada determinando que los aumentos de las prepagas se tienen que retrotraer a los índices del IPC, del índice de inflación, y que el excedente que hayan pagado los afiliados se va a tener que asignar a futuras cuotas que tengan que pagar. Esto para los afiliados que accionaron judicialmente, ¿no?, ante la justicia. Ah, pero casos aislados. Casos aislados, pero lo que quiere hacer la Cámara en lo civil y comercial es fijar un criterio a través de una acordada para que se resuelvan todos los casos. Que sirva como precedente. Exactamente, que reclamaron y que se tope el aumento de acuerdo al IPC. Y que lo que hayan pagado de más, si pagaron más del 25% de aumento en diciembre, por ejemplo, ese monto se asigne a futuras cuotas. Bueno, ahí es importante. A ver, la Cámara se llama la Unión Argentina de Salud y en principio la renuncia de Belo Copit, que está confirmada, es en función de lo que ha sido el comunicado para tratar de acercar a las posiciones, tanto del gobierno como de las empresas de medicina prepaga. Es decir, lo que la Cámara entiende es que había una especie de enfrentamiento casi personal con Belo Copit y que era un impedimento para llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que yo quiero rubricar en todo esto es, atención, que esto no termine ocupando el lugar que debiera tener justamente el retroceso del cual está hablando Ezequiel, es decir, que los precios bajen, porque si esto es todo, la verdad que la cuota no se resuelve. Recuerden, ¿no?, qué pasó con la cuota. La cuota pasó de noviembre. En noviembre la cuota de una prepaga representaba el 17% del salario registrado. Sí. En enero, o sea, dos meses después, pasó a representar el 30%, duplicó. Y ese es el, ni hablar, siguió avanzando, ¿no?, en esta proporción de ingreso que te demanda la cuota de la prepaga por los feroces aumentos que tuvieron en estos cuatro meses. Bueno, vamos a repasar el comunicado, que lo vamos a poner ahora en pantalla para compartirlo con ustedes. La Comisión Directiva y Asociados de la Unión Argentina de Salud, estimados colegas, dice, como todos ustedes saben, en los últimos días el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional, con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud. Debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran esta federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años. Por eso se deben despejar subjetividades
actividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económicos financieros. Las agresiones de las últimas horas sobre mi persona, dice, son riesgos propios de mi participar y comprometerse con esfuerzos e ideales. Quizás mi vehemencia o carácter, muchas veces malinterpretado, son consecuencia de mi pasión por esta actividad que heredé de mi padre y que he desarrollado durante toda mi vida, invirtiendo y reinvirtiendo en mi país. Hay que decir que aquí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con lo que ha sucedido con la salud. Yo veía eso del 70%, el dato del 70%. Lo que sucede con la salud, o sucedió históricamente, algo que gobiernos anteriores no han podido resolver, que sin lugar a dudas merecía una discusión a futuro, un rediscutir, este rediscutir de los que habla a veces la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, rediscutir un montón de cosas, salud sobre todo, educación. Lo cierto es que tampoco está sucediendo que se discuta una mejora en estos momentos, sino lo que está pasando es que se están trasladando costos de sectores, no sé en el caso de las prepagas, pero en el caso de los laboratorios sí tenemos que decir, y la Colo adelantaba algo recién, históricamente tuvieron ganancias muy desiguales, ¿no? Muy desiguales con las de un trabajador común o una empresa de cualquier otro tipo. Entonces esto también era parte tal vez de lo que había que discutir, que no se está discutiendo en este momento, eso hay que dejarlo claro. Sí, Dani, y aparte